Buenos días, amigos del boxeo. Nos encontramos aquí en Vallecas, en el Detroit Boxing Academy, con Ángel Moreno. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenos días. ¿Cómo vamos? Cuéntanos un poquito. Tienes una pelea el día 12. Estamos a menos de una semana. Bueno, menos de una semana ya. El viernes es el pesaje, o sea que el sábado ya tenemos la pelea. Y bueno, con muchas ganas porque bueno, es una pelea que esperamos que si todo sale bien, lo siguiente sea algo importante. Tenemos ahí entre manos ahí algo que se está negociando y esperamos que bueno, que salga esto bien y que podamos hacer el siguiente pasito. O sea que es bueno un puente que hay que cruzar, o sea que y sí. Ese puente es tan importante que te lleva a un sitio muy muy bueno. Entonces vamos a ver. Te hemos visto ser campeón de España. Sí. Te hemos visto ser campeón de la Unión Europea. Sí. Te hemos visto rozar ser campeón de Europa EBU. Sí. ¿Puede ser que después de esto tengamos algún chance para un esperamos título? Esperamos que si este sábado sale la cosa bien, luego podamos optar a volver a pelear por ese título, que es un título para nosotros ansiado y que creemos que merecemos y que hay que demostrarlo en el ring. Espero que me dé la oportunidad. ¿Sabemos el rival ya? Sí, es un rival, un búlgaro, que como siempre no tiene un récord bonito, pero a mí últimamente me pasa que empezamos hace un par de meses a buscar los rivales. Encontramos uno, un mexicano que nos gustaba mucho, se cayó, luego un nicaragüense se cayó, luego un húngaro se cayó y ahora este es el último. Entonces me pasa como siempre, no tiene un récord bonito, pero... Pero vendrá a hacerte trabajar y... No, es grande, que ese es el problema que siempre tenemos. Es muy difícil encontrar a alguien de mi peso. Cuando lo encontramos, ya. Se cae. Entonces peleamos en un peso muy alto que no es el nuestro, en el que tenemos que tener cuidado porque, aunque a priori tú veas el récord del rival y no te parezca lo más... Pero claro, lo que no tenemos en la cabeza es que me voy a pegar con un chico que es 4 categorías por encima de la mía. Entonces sí, que es mucho, mucho, mucho estamos, peso. Estamos regalando muchísimo peso. Claro. Para que la gente lo tienda, es como si Mayweather se pega con Kovalev. O sea, es una barbaridad. O sea, sí, Mayweather puede ser mejor que Kovalev, claro, evidentemente. Sí, pero si la envergadura de Kovalev y la del claro, si peso, juntos, la potencia... Lo tiene que romper, o sea, eso está claro. A mí me pasa un poco igual, evidentemente... Y yo no me voy a pegar con el Kovalev de turno, pero ya. Pero claro, al ser un rival grande, quieras o no, siempre tendrás tu peligro. Y hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a intentar ganar lo más contundente posible y dar un buen espectáculo. Y yo te iba a hacer una pregunta. Tenemos Valery Yanchi. Sí. Hace el Evo este sábado también. Sí. Ojalá que gane. Ojalá. Ojalá, yo lo deseo. Podría haber, hostia, apoyando Valery Yanchi y Ángel Moreno. Yo para mí sería un peleón. Sí, más que nada porque podríamos disputar un título aquí en España. Y eso es que ya lo habría ganado él. Eso es que ha ganado el título, que es otro español que gana un título, que para mí sería la hostia. Todos los españoles que puedan ganar algo es genial, o sea que sería doble... Sí, doble alegría, claro. Ojalá que Valery, de aquí le mandamos todo el apoyo. Valery, estamos contigo. Y vamos, ojalá que se pueda hacer con el título ahí en Francia y luego podamos organizar esa pelea, ojalá. Bueno, además de tu combate, que es el estelar, sí, tenemos cuartos de final, me parece, del Legends, sí, tenemos unos combatazos. Bueno, desde aquí agradecer a Rock and Box, a David, a Bully, el trato que siempre nos dan a nosotros, sí. Porque, y creo que además han hecho un torneo excepcional. Pero es que tenemos una pelea con Johan Orozco y Alberto, que me parece que es para no perdérsela. No, es un buen combate porque además se conocen un montón. Porque han estado juntos. Conviviendo en la selección. Aquí en el gimnasio lo estábamos hablando muchas veces. Le picamos un poquito a Alberto siempre y él está súper concienciado de que esa pelea se la va a llevar. Bueno, veremos, a ver, porque Johan Orozco es un buen boxeador, ya le conocemos de mucho tiempo. Y es una pelea muy atractiva para el público, o sea, aparte de esa pelea luego hay
Luego tenemos un montón de combates muy igualados, tenemos a Brandon Moreno, mi hermano. ¿Tu hermano? Que pelea con Gabriel Escobal, que es un peleón. Otro peleón. Están ahí porque han peleado dos veces, una ganó mi hermano, otra ganó Gabriel. O sea, que tenemos ahí el desempate que es muy atractivo para el público. Aparte, bueno, Álvaro Guerrero, Jesús Salcedo, Fran, Rubén Nieto, que no es... Desde aquí deseamos que estés bien y te mandamos todo nuestro apoyo. Estamos a muerte con Rubén, pero nuestro Rubén Nieto del Bronx. Tenemos a Sergi, tenemos a un montón de gente que pelea del gimnasio, que tiene un nivel bueno. Hemos intentado casar las peleas muy igualaditas para que el público... ¿Qué les decimos a los que no vengan el sábado? Pues mira, es una veladita que está en el campo del Rayo, que se hace en el campo del Rayo a las 7 de la tarde, una hora muy bien, en un tiempo de mes que es genial, porque la gente que anda sin trabajo tiene para cobrar el paro. Estamos a primerito de mes para la gente que está currando. ¿Es económica? Son 20 euros con un combate profesional. ¿Vale? Tenemos una primera fila de ring, que son 25, o sea que joder, que quiera verlo sin nadie delante, con las piernas estiradas, no tiene problema. Y bueno, es una velada muy atractiva porque todos los combates amateur van a estar genial. Encima casi todos son sin casco, porque casi todas las peleas tienen un bagaje alto ya de combates y son combates que van a ver futuros profesionales. Esa gente será futuros profesionales seguro. Entonces van a poder disfrutar de un combate, de una velada excepcional. ¿Qué tenemos? ¿Las entradas? Sé que las tenéis aquí. Sí, tenemos las entradas aquí. Tenemos las entradas en Urban Fighter. Tenemos las entradas en Bwin, en Peña Prieta. Y luego los distintos clubes que participan tienen también ya no sé cuántos son todos, me acuerdo de la fábrica, de creo que el origen, no sé, distintos clubes que participan tienen entrada. Bueno, tenemos que llenar. Yo sabes que mi corazón estará aquí, sé que estoy en Bilbao. Sí, bueno. Y me da mucha pena no poder estar a tu lado, A mí me jode un montón, ¿eh? lo sé, pero bueno. Imposible teletransportarse. Sí, bueno, no, normal. ¿Sabes? Además, en Bilbao hay también una buena velada, que el que pueda. Que también disfrute. Sí, que lo pase genial, porque todo lo que venga de esto del boxeo para arriba es bueno para todos. Y bueno, esperemos que este sábado sea un éxito, que podamos ganar esa pelea y lo más contundente posible para que nos dé esa opción. Además, que no hay que confiarse en nada, porque ya sabemos... Un golpe y te cambia el... Y casos anteriores que tenemos recientemente, varios que pensamos que podían ganar y en el primer round se fueron. Y vamos a intentar que eso no pase, lucir bien, ganar. ¿Estamos en peso? Sí, bueno, 1,5 kilos por encima. Bueno, vale, ya nada, muy cerquita, o sea, un par de sudadas, además. Y que te viene Romero bien a echarme un cable, sí, y genial, la verdad. Y te iba a hacer una última pregunta. ¿Te vas con Dani a...? ¿Tenemos el campeonato de España, Dani? ¿Campeonato de España? Sí, creo que sí, vamos. Si no me pasa nada raro, estar allí apoyando a Dani a muerte. La ilusión que tienes, Dani, es increíble. Yo no sé si tengo yo más ilusión que él, ¿verdad? Sí, porque Dani es un chico que se merece. No, yo se lo he dicho siempre. Además, creo que España te merece, te debe un cinturón. Eso es, se merece tener un cinturón y bueno, creo que esta es una buena oportunidad. Dani está de los mejores momentos que yo le he visto, la verdad, está boxeando genial. Y bueno, yo espero y deseo que gane esa pelea y que se traiga el cinturón para acá. Además, yo estaré ahí apoyando, posiblemente en la esquina, y le daré todo mi alento y espero que sea campeón de España. Pues Ángel, como siempre, un placer, tío. Yo soy compañero igualmente aquí, compañero fuera, y sabes que soy un fiel seguidor tuyo. Para Planeta Boxeo, para Evox, un saludo enorme, José González Ronin y aquí el crack. Venga, Ángel, un saludo enorme para Planeta Boxeo. Gracias. Ahora, un poco.